Hola, ¿qué tal? Soy Juan Rafael Álvarez, monitor de teatro callejero y circo en el convenio entre la Administración Municipal y la Corporación Rosalba Zapata. En este momento, en el Festival de Teatro, se presentan grupos rurales como la Escuela Rural El Osito, el Centro Cultural Puerto Girón, en este festival que convoca a todos los niños para que mejoren y crezcan en el teatro callejero. El Festival de Teatro El Quinquintero Álvarez es una posibilidad para que ellos se muestren, para que ellos se proyecten y pierdan ese miedo que tienen al público. Y entonces ha sido una gran experiencia para todos los grupos y muy bonito. Es muy bonito que todos ellos quieran seguir haciéndolo, porque entre más los ven, más quieren hacer más obras, quieren superarse, quieren salir adelante. Entonces es más una estrategia de cómo cuidarlos y cómo ellos puedan proyectarse en su estilo de vida. El Festival de Teatro es la mejor posibilidad para que estas personas y estos niños puedan mostrar su talento, puedan mostrarlo, y el circo y el teatro callejero prevalezca. Entonces, en este momento en el convenio tenemos esa alegría que da el teatro callejero con los desfiles, con las tomas culturales, con las barahundas que se hacen en los parques. Entonces tomamos y llenamos la calle de alegría para ustedes. Me llamo Ana Lorena Feria, tengo 12 años, vengo de la institución educativa Puerto Girón. Me encanta esta experiencia porque creo que es para mi futuro. Me encanta cuando actuamos esa expresión que uno siente, confianza. La obra se llamaba Las Siete Sonrisas de David. Era como, yo era el papel de la madre. Éramos cuatro mujeres, pero ahí relacionábamos una sola, que cuando hablábamos al mismo tiempo, me enseña a no ser bullying, porque por eso ellas también sienten, las demás personas sienten lo que tú les haces, ellas también sienten, tú tienes los mismos corazones. Y pues me encantó mucho esta obra, aunque un poco tuve nervios porque es mi primera vez, pero estaba encantada de serlo ya y darla toda. Hola a todos, mi nombre es Dayfer Borja, soy formador en teatro de sala de la Casa de la Cultura Apartado. Este año estuvimos en el 19º Festival Intercolegiado y Encuentro Municipal de Teatro El Quinquintero Álvarez con una variada programación. Tuvimos obras infantiles, obras juveniles, obras para adultos y obras familiares. Bueno, les quiero contar que el día lunes tuvimos la apertura del festival con una obra de la institución educativa Campo Alegre, una institución rural, con la obra Un Día de Camping. Luego a las 10 de la mañana vino La Muerta de Hambre, de la institución educativa Bartolomé Cataño, que es la institución de San José Apartado. Luego a las 2 de la tarde repitió Bartolomé Cataño con una obra infantil, su semillero infantil. A las 4 de la tarde el semillero infantil de la Casa de la Cultura presentó la obra Dorothy y el Mago de Oz. Luego a las 7 de la noche la Corporación Camaleón de Urabá nos presentó la obra Alegría con su semillero, uno de sus semilleros de la Escuela de Teatro. El día martes a las 8 de la mañana se presentó El Condenado, la institución educativa Las Playas, Cadena Las Playas. A las 10 de la mañana tuvimos Una Pelea para Morirse de la Risa, de la institución educativa Churío Pueblo, otra institución educativa rural. A las 2 de la tarde tuvimos AMI, del Colegio Cooperativo. Luego
A las 4 de la tarde tuvimos Los Niños Perdidos de la Institución Educativa San José Obrero. Y a las 7 de la noche tuvimos a Momo de la Institución Educativa, de la Corporación Camaleón de Urabá. Bueno, el día miércoles tuvimos la obra El Día Que Me Volví Invisible del Consejo de los Abuelos, un grupo de teatro de adultos mayores que reside en el barrio El Consejo. A las 2 de la tarde tuvimos un día de playa de la Institución Educativa Churido Pueblo. A las 4 de la tarde tuvimos la obra ¿Dónde estás? De San José Obrero. A las 6 de la tarde tuvimos una obra que se llama Pero Llegó Cristo, una obra de un grupo muy interesante de la Iglesia Unida Pentecostal de Colombia. Y a las 7 de la noche tuvimos la obra de Abriendo el Telón, que se llama Solo para Locos. El día jueves tuvimos nuevamente al Colegio Cooperativo con una obra que se llama El Reflejo en la categoría infantil. A las 10 de la mañana tuvimos la obra de Carcajadas, Fiestas y Eventos, una obra que se llama Chicago, una obra muy bonita. A las 10 de la mañana, 2 de la tarde, tuvimos El Pavo Irreal de la Institución Educativa Cadena a las Playas, una obra infantil. Y luego en la tarde-noche ya nos trasladamos al Centro Cultural para vernos una obra que se llama El Quinto Elemento, una obra de teatro callejero de la Institución Educativa Rural El Osito, unos niños que nos presentaron una obra magnífica, teatro callejero. Y a las 7 de la noche tuvimos El Reino de las Hadas, un musical familiar, musical infantil, un musical donde la familia pudo disfrutar en compañía de sus hijos, nietos, abuelos, primos, primas. Y ya el día viernes tuvimos Las Siete Sonrisas de David, una obra de la Institución Educativa Rural El Diamante. Luego a las 10 de la mañana tuvimos Lo que la niebla no pudo ocultar del Colegio Cooperativo. A las 2 de la tarde tuvimos El Show de los Músicos de la Institución Educativa El Diamante, que repitió en categoría infantil. Y a las 4 de la tarde tuvimos La Bruja Barahunda de la Institución Educativa Heraclio Mena Padilla. Y a las 7 de la noche tuvimos nuevamente a la Corporación Camaleón con la obra Ciudad Proyecto, una obra bien interesante, bien bonita, que nos invita a reflexionar como personas. El día sábado, nuestro último día de festival, tuvimos a las 10 de la mañana María Varilla de la Escuela Municipal de Danza, una obra de género danza-teatro, escrita y dirigida por Amaury Castellano, nuestro monitor de danzas de la Casa de la Cultura. A las 2 de la tarde tuvimos La Margarita Blanca de la Corporación Camaleón de Urabá y cerramos a las 4 de la tarde con la obra La Cuadra, otra obra de danza-teatro de otro de nuestros monitores de danza, Hamilton Mosquera, de la Casa de la Cultura. Y a las 7 de la noche estamos aquí en la Gran Clausura, donde estamos todos los grupos de teatro, donde vamos a premiar a los mejores grupos. Y bueno, esto fue la Semana de Teatro de nuestra Casa de la Cultura, la Corporación Rosalba Zapata y la Administración Municipal de Apartado. Muchas gracias por participar y los esperamos el próximo año.